Saludos compitas, seguimos en este domingo para platicar sobre el rebaño sagrado, el tema Chucky Lozano que sigue encendido, donde ya prensa mexicana se está involucrando en este tema, y Fernando Hierro, a Mauri Vergara harán todo lo posible para que Irving, el Chucky Lozano, venga al rebaño. Vamos a platicar eso y otros temitas más. Primeramente, vamos a Empezando con el tapatío, ya que le dediqué prácticamente medio video al tema de la violencia que hubo después del partido, el golpe que le dieron a Hugo Camberos, que lo mandaron al hospital y demás, y, y no platicamos lo deportivo. Tapatío, ayer estábamos en vivo, se acordarán de previo al clásico tapatío y festejamos el segundo gol a la postre que iba metiendo el Mazatlán el 1-1 allá en Pachuca. Y Tapatío hizo lo propio, ¿no? La verdad es que, como lo decía yo en vivo, no vi el juego. Me lo tuve que chutar un poco en repetición ya. Porque queda subido en Claro Sports, el video como tal. Y noté al Tapatío que. Que le sigue faltando de té. O sea, la verdad. Es un equipo que con individualidades, que con su calidad de jugadores, te saca las papeletas, pero que no está bien dirigido. Están en semifinales. Pero. Hay una diferencia con el Jerry Espinoza. El Jerry Espinoza es un técnico que con trabajo cayó aquí a su, a su compa. ¿eh? Aquí, a mí me cayó con trabajo el Jerry Espinoza. Y hasta el día de hoy, Ortega, por más que haya que hablemos hoy de la semifinal del Tapatío, que yo le doy más el mérito a los mismos jugadores. Pero ahí está el todo el conjunto. ¿no? Eh, sigo pensando que el DT no debe de ser Ortega. Pero Tapatío gracias a su gran talento en jóvenes, en cantera que viene con todo, está en las semifinales eliminando a uno de los rivales fuertes de la Liga de Expansión como lo es Los Toros del Celaya. Felicidades a todos. Bien, bien por la cantera de el conjunto del Guadalajara. Chivas Tapatío a semifinales de Liga de Expansión. Ánimo, venga, venga. Bueno, Ahora vámonos con el Chucky Lozano. Ayer en pleno clásico tapatío en la transmisión de TUDN, Andrés Vaca comentaba, ¿no? Que el Chucky, el Chucky está en el en el plan del Guadalajara para el mercado de verano. Comentó que la directiva hará todo lo posible porque Irving el Chucky Lozano venga al conjunto de las Chivas. Por ahí pues el mismo Ricardo La Soltó una expresión de lo que sería, ¿no? Un bombazo si el Guadalajara logra cerrar al Chucky Lozano. Si te lo traes, imagínense, compas, el upgrade que habría en la extrema por derecha, con Irvi del Chucky Lozano en vez del Cone Brizuela. Desde ahí estamos hablando de que darías un salto en la plantilla brutal. El Chucky, que se lleva muy bien con media plantilla, si no es que más de Chivas por tema selección por tema Pachuca, y te lo traerías a una edad muy buena todavía. No puedes, salvo ninguna circunstancia, decirle jugador acabado a alguien de 28 años. Que no atraviesa buen momento, es verdad, pero que ya hemos platicado los guiños del mismo Chucky Lozano al Guadalajara, lo que sucedió a media semana, un video que, que retumbó un poco aquí en el canal, ¿no? Donde... Se confirmaba o no que si el Chucky venía y platicábamos, ¿no? Cómo fue la reacción del Chucky en Twitter ante el tema de que el Guadalajara que lo llame porque equipo donde milita Lozano es campeón, ya sucedió en Pachuca, PCB, primer, primera, ahora sí que primera fase, ¿no? Que tuvo ahí, o primera etapa, perdón. Napoli, campeón de después de muchísimos años, que el Chucky era habitual o no, en su parte lo fue, del conjunto napolitano. Y regresa a PCB y ¡pum! Campeón otra vez, ¿no? Y ahí es donde se empezó a mover mucho el, el mame, ¿no? Y el Chucky reaccionando. Luego lo de Pollo Elizondo, pues aclaró al día siguiente, yo decía que por campeón, que interés hay, pero de momento eh, no hay mucho. Y se ha movido mucho ese tema, ¿no? Lo que sí yo he podido confirmar, señores, es que hay convencimiento de jugadores del rebaño para que el Chucky venga. De ahí a que los jugadores quieran y le digan, y eso tiene que pasar lo formal, que Chivas presente oferta formal con PCB, se armen pláticas y se pueda dar y que Chucky quiera venir. O sea, del dicho al hecho hay mucho trecho, pero lo de Lozano empieza a retumbar, a retumbar, y es bueno. Habla bien del proyecto, compas. Estamos hablando de que Chivas iba directo a calificar a Liguilla y ya se habla de refuerzos fuertes para el siguiente torneo. Antes tenía que ser la temporada de Humazo y sabiendo que no van a venir, hay gente que dice no va a venir el Chucky. Es difícil, pero no imposible. Ojo, no es imposible que Irving el Chucky Lozano venga al Guadalajara y eso habla bien del proyecto. El proyecto compa sigue avanzando, el proyecto se sigue solidificando y pues vamos, vamos a ver qué depara, qué sucede. No olviden dejar ese like, compitas. Ya los caché, no le han picado el botón de like. Háganme valer, pícale al botón de like, deja tu opinión en el comentario que nos ayuda mucho para el algoritmo. Y si no estás suscrito al canal, bueno, un pause rapidito y suscríbanse al canal, compitas. Suscríbanse para que no se pierdan todas las actualizaciones y noticias del rebaño, rumores, la humorología que estamos trayendo. Pues bueno, no que seguimos ah guti dije tengo que hablar del guti también Valuarte del medio del campo el mejor jugador del medio del campo es Eri gutiérrez galavís hay gente que dirá no es el piojo que okay. medio campo hacia adelante es piojo alvarado lo que te está dando guti el juego fácil la salida libre la recuperación y la distribución de juego que está haciendo guti el hacer Hacer ver fácil el fútbol es lo más difícil, luego dicen los, los cánones, ¿no? De, del balompié. Y Guti lo hace, compas. Recupera afuera del área, recupera en el medio de la cancha y demás. Él va el pase fácil. ¡Pum! Toco, recibo y otra vez, armar. Recupero, distribuyo. Recupero, toco la fácil, me muevo, soy opción de pase. Todo lo que te está dando en el medio del campo, me gustaría que por ejemplo lo terminara de comprender y aclarar en su juego el nene. El nene hace muchas pausas y acarreos, ojo, no es queja, creo que han reventado en algunos juegos al nene que no deberían, pero si el nene le aprende al Guti ese juego que es difícil hacerlo, pero que creo el nene tiene calidad para ello, el nene se puede convertir en un grandísimo mediocampista para el Guadalajara. Ya se puede decir que es, pero confirmar y consolidarse como un gran medio del Guadalajara es aprenderle ciertas cositas que hace Idi Gutiérrez. En el día a día, el platicarlo con él, el verlo él mismo en la cancha, lo puede aprender, ¿no, compás? Bonito domingo, vámonos, compás. Ahora sí, eh, a dar una vueltita y demás. No sé, no les quiero prometer que haría video en vivo en la noche, vertical lo haría con el celular. Pero si me conecto, pues ahí, ahí activen la campanita para que les notifique. Gracias por ver el video. Cuídense muchísimo. Abrazo, como siempre. Que estén muy bien.